tal? Bienvenidos a Arte Nativo. Vamos a centrar el programa de hoy en los actos culturales celebrados el pasado fin de semana. Por un lado, el sábado volvía a las tablas del Calderón la obra Soliloquio de Grillos a cargo de Umbriel Teatro. Es la tercera vez en Motril y nuevamente vuelve a llenar recibiendo una gran ovación del público a su término. Bajo la dirección de Gloria Martín, las actrices Charo Illuminati, Patricia Martín y Pepa Rubí se meten en el papel de Vitorina, Olvido y Sacramento, tres mujeres asesinadas durante la Guerra Civil. Esta representación iniciaba el programa de actos de la sexta edición de la muestra de cine La Desbanda. Un poco de salchichón, un poco de queso. Pues yo traigo pan y un chorizo de venado. ¿Qué quita el sentido? Yo no traigo nada. Un poco de fruta. Tengo cinco bocas las que alimentar. No te preocupes. Lo compartiremos. Hay de sobra. ¿Y mañana? ¿Y el otro? Siempre habrá alguien que nos socorra. En el Teatro Calderón de la Barca se representaba la obra Soliloquio de Grillos, del autor Juan Copete, con las actrices de Umbriel Teatro, Charo Illuminati, Patricia Martín y Pepa Rubí, en los papeles de Vitorina, Olvido y Sacramento, respectivamente, bajo la dirección de Gloria Martín y el apoyo detrás de escena del resto de la compañía Umbriel Teatro. Para esta ocasión y como novedad, la obra contaba con personajes reales dando vida a las sombras que van apareciendo durante toda la representación. ¿Y si no? Si a mí no me da tiempo, debes prometerme que seguirás tú con ello. Ay, mamá. Vitorina encontrará a la abuela Vitorina. ¿Sabes dónde llega el alma? ¡Están buscando a alguien! En mi concha. En mi hija. No grites, que no te escuchará. Que está muy guapa. ¡Aquí, hija de mi vida! ¡Aquí! ¡Concha, hija, concha! Nos vamos. Deja que ponga estas flores aquí. Ojalá las sienta. En la cuneta cae la noche y la soledad. Tres mujeres, con el miedo en las ojeras, pies maltrechos y doloridos por un correr sin sentido. Los grillos negros alzan su canto de bienvenida y ellas, con sus latidos, palmean al coro de cantores. Miedo a dormir, no sea que la noche traiga una venganza sin sentido. El cuerpo pide sueño, la mente una veloz carrera. Grillos locos disparándose soliloquios. Los corazones a punto de desbocarse. Yo hubiera tratado de verlo, de arreglarlo, pero ella estaba marcada. Pero que es peor, por el hombre que más quise. Me alegro que lo haya superado. No fue fácil, pero ahora me alegro. He llevado la vida sin tapujos, sin hipocresía, midiéndome a ellos sin miedo y sin complejos. Para unos, será puta. Para otros, anarquista, libertaria. Para mí soy honesta, despechada también. A mí siempre me ha gustado mirarte, la soltura y seguridad con la que caminabas por la calle. Pero si me rehuías, como todas las mujeres. Era la maestra. Pues con más motivo. Ni siquiera la República trajo nuevos aires a esta pobre España. No diga eso. Y tú no te confundas. Pude cambiar las formas, pero en el fondo era injusta. ¿Cómo educabas a tus alumnas? Mi alumno se educaba a mí. He dicho alumnas, para que fueran buenas madres, esposas, aunque fueran republicanas. Desgraciadamente, la mayoría de cosas siguieron estando como estaban. No nos dio tiempo a poner en práctica los ideales republicanos. Ese es el problema, el tiempo.
Pensábamos que siglos de oscurantismo, de curas, hasta en la sopa desaparecerían como una mala tormenta. Ha sido daños de nuestro cuerpo y de nuestra alma demasiado tiempo. Me van a soltar a la presa tan fácilmente. Solo queríamos aire fresco. Y tenemos el mismo aire vigiado de siempre. Oscuridad de iglesias y sotanas. Para siempre. Verde, que te quiero verde. Verde viento, verde rama. El barco sobre la mar. Y el caballo en la montaña. Una magnífica puesta en escena de una obra que desde su estreno en el 2015 sigue cosechando numerosos premios y galardones en todos los festivales que participa a lo largo y ancho de la geografía española. ¿De qué lo conoces? Habla y saco los ojos. ¡Habla! ¿De oídas? Van diciendo por la calle que mi marido es caliente como un volcán y alegre como una castañuela. Estoy harta de que se rían de mí. ¡Viva a tu casa! Se acostaba noche sí, noche también, ¿no son altas? Déjalo de una vez. ¡Divertido! Jamás leí con una... Por cierto que esta obra, Soliloquio de Grillos, ha sido una vez más seleccionada. En esta ocasión, en la octava edición del Certamen de Teatro Nacional Antonio Ferrer, El Cartero, de Calpe, en Alicante. La actuación será el 15 de marzo a las 7:30, con entrada gratuita y la entrega de premios el día 22. Cuando volvamos a este país terrible, vendremos a esta cuneta con una peregrinación. Y traeremos tu gallina en el cabeche. Y mi pollo en el cabeche. Y nos tiraremos en esta hierba, solo para acariciarnos con su frescura, con su olor. ¡Sin miedo! ¡Sin noche! Con un sol de justicia en un día justo. Sin hablar jamás bajito. ¡Viene la carcajada! Con un niño jugando alrededor. Y hablándoles en francés para que aprendan la lengua obligada de su madre. Al término de la representación, estuvimos hablando con las tres actrices, emocionadas de la gran acogida que volvía a tener, llenando nuevamente el Teatro Calderón. Es la tercera vez que se representa en Motril. Yo particularmente es la segunda vez que la veo y me sigue emocionando. A ver, ¿qué tiene Soliloquio de Grillo? ¿Qué tiene? Pues eso, mucho sentimiento. Mucho sentimiento, una historia de cosas que han pasado, que a mucha gente le llega porque lo han vivido. Y yo creo que el tratamiento de la historia es con mucha poesía, con mucho sentimiento, sin entrar en nada macabro, ¿no? Y entonces
a todo el mundo le gusta, es que a todo el mundo le tiene que gustar. Es que no puedes decir que no estás de acuerdo con esto. Es imposible. Bueno, y la verdad es que vosotras la hacéis de verdad, bueno, no es por tirar a flores y porque estáis aquí, es que el equipo. Ha sido estupendo. Además habéis incorporado alguna cosilla nueva, ¿no?, a esta función. Pues sí, la verdad que, mira, era idea de la directora en un principio, que las sombras fueran personas humanas, pero es muy difícil conseguirlo. Entonces, para esta función, que probablemente sea la última de Motril, porque ya después de tres veces es complicadillo, aunque nunca se cierran las puertas, quisimos hacerlo con el gusto de la directora, que ha sido una sorpresa porque no lo sabe y todavía no sabemos la reacción, pero esperemos que haya sido de buen agrado. A nosotros por lo menos nos ha gustado mucho y espero que al público también. Esta obra la habéis representado por muchísimos sitios, muchos festivales, consiguiendo muchísimos premios también. ¿Cómo os sentís cada vez que la ponéis en escena? Bueno, emocionante, emocionante. Siempre que subimos al escenario, siempre el vello se pone de punta, las emociones están a flor de piel. Y actuemos donde actuemos. Lo bueno que estamos participando en muchísimos certámenes, recorriéndonos toda España y llevando esos sentimientos a todos los rincones, por lo menos lo intentamos. El día 15 de marzo la ponemos en Calpe y lo que queremos es ponerla en Granada capital. Es que, claro, y no hay manera en Granada capital ni en ningún otro pueblo de Granada que no sea la costa. Pues esto hay que arreglarlo y solucionarlo rápido. No sé cómo lo vamos a hacer, pero esto tiene que intentarlo, ¿no? Entre todos, a ver si lo conseguimos. Ahora con la nueva Federación Granadina, a ver si arribamos un poquito todo el hombro. Ya más tranquilas, ¿no? Sí. ¿Eh? Esto es guau. Esto es como un parto. Porque, claro, yo me imagino que, bueno, después de tantas veces de representación, pero siempre hay algo. Pero actuar en Motril es mucha presión. Porque por un lado el público es amigo, ¿no? Pero por otro lado es más responsabilidad. Porque tú actúas en, yo qué sé, en Pinto. Y ya luego te sale mal, pues no te van a volver a ver. Pero aquí en Motril, que están tus hijos, tus primos, tus amigos y tal, pues luego te van, vaya, pues no era para tanto, pues no era para tanto. Bueno, es que aparte vosotras también la obra abre el ciclo, ¿no? Las jornadas que hay de que organiza Izquierda Unida sobre la desbandada, ¿no? Sí. O sea, bueno, ya he visto por aquí algún integrante y está súper contento, ¿no? De cómo lo habéis realizado. Sí, Fernando tenía un empeño, ellos, nosotros, en unirnos y lo hemos conseguido este año por fin. Y ha venido emocionadísimo porque no conocía la obra, le habían hablado muy bien de ella y la conocí hoy en primera mano Fernando Alcalde. Y se ha ido muy emocionado, la verdad, nosotros ya contentísimos con eso. El teatro lleno también, o sea, que sí, increíble. Bastante. Sí, sí, sí. No, pero... porque no lo esperábamos, al ser la tercera vez que representábamos aquí, pero bueno, joder, qué alegría, qué alegría el teatro Estamos lleno. Felices. Bueno, chicas, pues a relajarse ya, sí, y que disfrutéis, ¿no? Y una buena copita, exactamente, exactamente, cerveza de vino, lo que queráis, así que muchísimas gracias por todo y a seguir así, paseando el arte que tenéis, bueno, por todos los rincones. ¿Vale? ¿Eres maricón o qué? A esa roja, mucho un polvo. Y después lo dicho, con que ya estáis echando hostias, coño. Hasta el 23 de febrero, la nave Almacén de Azúcar de la Fábrica del Pilar acoge la exposición artística del motrileño Antonio Bueno. Cinética es su último trabajo, compuesto por medio centenar de cuadros que llenan de color este gran espacio. Ilusiones ópticas, figuras geométricas, hacen que el visitante se convierta en un elemento más de la muestra, en la que, si lo desea, puede cambiar de posición cualquiera de las obras expuestas. Hay que destacar igualmente el carácter solidario de la misma, cuyos donativos serán destinados a la Asociación de Cuidados Paliativos Acompaña.
Tras la invitación a través de las redes sociales, llega el día de la inauguración. En la sala de exposiciones, todo preparado y los participantes del evento junto al artista ultimando los detalles para dar comienzo al espectáculo. Aunque Antonio ha ido dando pistas, no tenemos muy claro en qué va a consistir la puesta en escena, pero de lo que sí estamos seguros es de que nos sorprenderá a nosotros y al público asistente. Cinética es un cambio, y como eso, prometido, me voy a rapar y lo... Mira, la coleta de Toledo. Ahora esto, la gente no sabe nada, con lo cual cuando me vea, me voy a quedar yo cuando me mire el espejo. Ya está todo preparado, trapecios listos, maquillaje listo, peluquería listo, y yo solamente me queda que hacer unos agradecimientos. Aparte de que fijaros cómo estoy, me acabo de rapar el pelo y esto no lo sabéis, nadie de los que estáis fuera lo sabéis. Entonces, desde aquí quiero agradecerle, en primer lugar, al Ayuntamiento de Motril, a la Concejalía de Cultura, a Paco Ruiz en su cabeza, a todos los operarios y también muchísimas gracias a Felipe por hacer la magia conmigo. Le doy las gracias a Inma, le doy las gracias a Esther, le doy las gracias a Doris, le doy las gracias a Mercedes Valera por todo lo que está haciendo por mí, por mi vida y por mi espectáculo. Gracias a Paco el Butanero y gracias a su hijo, porque sin ellos todo esto sería también muy imposible. Darle las gracias también a Ana Castillo, a Jerónimo que vendrá, en fin, a todo el mundo. De verdad, gracias, 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 gracias. Y solamente espero que disfrutéis Cinética. Bienvenidos. Señoras, señores, bienvenidos a la nave del azúcar de la Fábrica del Pilar. Un espacio convertido desde hoy y hasta el 23 de febrero en el paraíso particular del artista local Antonio Bono. Hoy presentamos Cinética. A pesar de la desapacible tarde, acudió un gran número de visitantes, expectantes todos por descubrir el trabajo más reciente del artista, quien dio la bienvenida a los presentes con un estilismo rompedor acorde a la temática de la muestra. El interior de la nave almacén de azúcar se convierte en el universo personal del artista, donde irrumpimos en sus pensamientos oníricos, viajando por el mundo a través de la música.
Cinética muestra una vez más el ingenio y la capacidad creativa de Antonio Bueno, haciendo de cada evento un gran éxito de participación. En esta ocasión nos sorprende dejándonos penetrar en sus sueños, volando con las acróbatas del aire que ante nuestros ojos dibujan efímeras historias. Sophie, Tessa y Siobhan fusionan sus movimientos con el color de los lienzos, formando parte imprescindible de la muestra, al igual que el público asistente, ya que por indicaciones del autor pueden cambiar, guantes en mano, la posición de los cuadros como y cuanto desee. Entre el público se encontraba el concejal de Cultura, Francisco Ruiz, quien agradecía iniciativas como esta. Y la verdad, gratamente sorprendido por este nuevo montaje que nos trae Antonio y que, bueno, pues va en su línea de explosión de color, de alegría, de música, con una performance bastante sorprendente y maravillosa, como es él. Aquí, en cada una de las exposiciones que nos ofrece, se retrata él mismo, nos enseña su personalidad y, bueno, pues, ¿qué queréis que os diga? Si a la vista está. Todo un éxito de participación, el público abarrotando la sala y, a pesar de todo, como ya he dicho, que con la tarde que hace, pues, la gente lo acompaña y lo sigue y, bueno, aquí estamos compartiendo con él esta inauguración de esta maravillosa exposición. También hay que decir que tiene una finalidad benéfica, puesto que hay una hucha situada a la entrada para colaborar con la ONG Acompalia, que son los que van a ser beneficiarios del total de lo que se recaude. Es muy importante decirlo y remarcarlo. Así que si el cámara hace el favor de enfocar las huchas para que la identifiquen los visitantes, ahí es donde podrán dejar su donativo cada persona que venga para ayudar a estas personas que, como sabemos, ayudan a las personas que están en fase terminal de sus enfermedades para que no se sientan solos y para que puedan tener un final por lo menos digno y acompañado. Tampoco quiso perderse la inauguración de la muestra la presidenta de Acompalia, François Rajewski. Para nosotros es una maravilla porque los cuidados paliativos es la fin de la vida y el arte es toda la vida. Sin arte para mí no hay vida. Y saber que hay artistas que se dedican a ayudarnos, que es un trabajo enorme, a ver todo lo que hay y deciden de ayudarnos, motrillenos. Genial. La fábrica del Pilar, además, fantástica. La gente se mueve. Cuando le quiere hacer algo, los motrilleños, toda la gente de la costa tropical, la Alpujarra, hay mucha gente de la Alpujarra también que ha venido, y el soporte de la prensa, porque sin la prensa no podemos difundir la causa, así que me encanta, a mí soy súper contenta. Claro que sí, hacemos un poquito de repaso. Acompalia, al igual que otra asociación, pues bueno, necesita de ayuda, ¿no? Sí. Para seguir haciendo que, Fran. Sí. Nosotros somos una asociación, una ONG, no medical, así que intentamos ayudar a las familias al fin de la vida, los pacientes en estado terminal, pero no tenemos recursos, tenemos apoyo de la Diputación, poco,
la fuente de ingreso viene de las donaciones, como las huchas que hay a la entrada, de hacerse socios. Puedes ir en la web, en acompalia.org. Disculpa mi español, que soy francesa, así que a veces. Y me encanta porque la gente, cualquier donación de un euro a, si queréis, 5 millones, sería lo bienvenido. Tenemos un número de UPE, que quiere decir también que todas las donaciones puede desgravar, que sea una empresa o un particular, y nos ayuda muchísimo para tener los voluntarios que van a ayudar en el hospital o que vaya a ayudar a paciente en su casa. Acompañaban a François la expresidenta de Acompalia, Lindsay Ortevix, y el músico Fernando Gallegos. Increíble, y tanta gente también, qué buen apoyado, muy bien. Espero que apoye a Acompalia también, pero es espectacular, ¿no? Un sueño increíble. La exposición es una maravilla, y tanto la música como los cuadros, como la gente, todos estamos aquí pues para apoyar la causa benéfica Acompalia. Bueno, ¿qué te une también a Acompalia? Bueno, a mí me une mucho la música, ¿no? Digamos que Lindsay y yo nos encargamos de todos los conciertos de música de los artistas que quieren hacer algún evento de música, pues se programa para recaudar fondos con alguna causa. Número uno de Telemotril. Faustino, ¿qué tal disfrutando de esta exposición? Mucho, mucho. Estoy disfrutando bastante. ¿Sí? Hey. ¿Ha visto cuánta gente? Una cantidad. Muchísima gente, ¿no? Que ya conozco aquí, que vienen aquí donde estoy yo y todo eso. Lo primero que yo vi fue los cuadros, porque los vi hacer. Y están fenómenos. Antonio tiene una cabeza que es un fenómeno. Él es muy buena persona, yo lo quiero como si fuera mi hijo. Y muchas gracias por vernos a través de la tele. Está bien. A seguir disfrutando. Gracias. Ay, que tenemos al protagonista de esta magnífica exposición, que está teniendo un éxito, Antonio, increíble, a pesar del mal tiempo que hace, la cantidad de personas que han querido estar contigo acompañándote en este día. Pues la verdad es que sí, que es de agradecer que venga la gente con este día de frío que ha habido. Pero yo no sé por qué siempre que hago una exposición siempre hace viento, ¿no? Pero bueno, desde aquí agradecer a todo el mundo que se haya involucrado en venir. Y gracias también a Faustino, que es el más joven que hay aquí ahora mismo, en este momento. En este momento que hay aquí. Sigo con mi sueño. Claro que sí. Yo ya conocía algún trabajo de Antonio, pero asombrada totalmente, me ha encantado la performance del principio y luego todo el espectáculo este que ha montado con la música, la gimnasta y todo lo sugerente que tiene la exposición, me encanta. Sobre todo una puesta en escena, una inauguración muy interesante, muy distinta a las muchas que hemos visto, pero muy bien, la verdad es que muy bien. Muy bonito, y sobre todo que haya cosas de este estilo en Motril que siempre se echan en falta. Ya lo veis que no es lo normal ni lo típico de aquí. Antonio, bueno, tiene una creatividad fantástica, novedosa sobre todo, y muy bonito. Y yo encantada de colaborar con él. No sé, me ha transmitido cosas que no me lo esperaba. Ha jugado así con los diferentes colores y demás, y las diferentes composiciones, y la verdad es que sí, me ha gustado bastante. Sorprendente. ¿Qué es lo que más le ha gustado o le está gustando? Me ha impactado. Muy novedosa, algo diferente. Esto me
maravilla. Pienso que hay que tener mucho valor para hacerlo y además fuerza en las piernas, en los brazos. Me encanta, es espectacular todo lo que sea acrobacia. Chulísimo. Y bueno, como siempre, Antonio se sale con las exposiciones, es súper original poder tocar con los guantes. ¿Has cambiado algún cuadro? Sí, he cambiado varios cuadros y uno casi lo tiro. Antonio, perdóname. Bueno, eso es lo que quiere Antonio, la verdad, que si se cae es porque se tenía que caer. Eso es lo que dice él, o sea, que dice él. Pero la verdad es que de todas las exposiciones, cada vez que hace una se supera, sorprende, se supera. Antonio, sigue así de creativo. Hay un montón de personas, hemos tenido que dar la vuelta varias veces y muy bien. Ahora se ve más, mejor. Me ha dejado bastante sorprendido. Pensaba que iba a ser otra cosa, más normalita, más corriente, y me estoy divirtiendo un montón. Y estoy asombrado de cosas que, por ejemplo, las chicas me tienen, vamos, maravillado, ¿no? De su forma física, de sus gracias. Antonio es un artista. Se le ve en la mirada, vamos. Y otro día vendré a ver los cuadros, porque hoy estamos tan pendientes de todo lo demás que no podemos perder tiempo en los cuadros. Fantástico. Ojalá se repitan estas cosas. Y me ha encantado de ver el tipo de personas que hay, porque son las personas que están en Motril, por la calle, la gente normal. Y todos estaban interesados. Habrá gente que venga por cariño, pero yo me fijo mucho. Y veo que se lo están pasando muy bien. Algo habrá. Y algo bonito. Que Antonio, si no interactúas con él, sale fuera del plano. Hemos seguido otras de su presentaciones y esta no la podemos perder. Espectacular, además el arte moderno impacta siempre y mezclándolo con la música y la acrobacia, perfecto. ¿Vaya a volver a ver los cuadros tranquilamente otro día? Sí, claro, sí, porque así no pierde ningún detalle, es que hay detalles por todas partes, hoy. Bueno, veo que te has puesto los guantes, la mascarilla, tú completita, ¿no? Vamos, es que si no lo disfrutas, como ha dicho Antonio, es que no lo vives. Es muy divertido que te deje tocarlo y moverlo y ves cómo quedan de una manera y de otra. La verdad que es divertido y dices, ¿cómo cambia? Es espectacular de una manera y magnífico de otra. ¿Verdad? Sí. Muy bien, muy divertido, muy auténtico. Me ha gustado mucho, está muy bien. Muy como es Antonio, la esencia de Antonio, está muy bien. Sorprendente, divertido, ingenioso, muy bien. Pero Antonio siempre te espera algo, no es una exposición normal. Viene a disfrutar también de él y de lo que él hace, aparte de su obra, claro. Muy bien, está muy, muy guay. Hace falta este Motril. Bueno, ¿qué es lo que más te ha gustado? A ver. Aquí hay muchos artes de cuadros y está bien. ¿Has cambiado alguno? No. Despertamos por unos instantes al artista, quien nos comenta lo sorprendido que está por la gran asistencia de público que llenaba la sala de exposiciones y por la gran disposición para interactuar con la misma. Una propuesta diferente, atrevida e innovadora, con la que pretende generar emociones, provocando nuevas sensaciones. Pues estoy sobrepasado. La verdad es que me esperaba gente, pero como siempre nunca me espero la gente que viene. Y la verdad que ha sido como, se ha llenado en 10 minutos, se ha llenado todo. Yo veía que no para de entrar gente. Y creo que la gente, por lo que he podido escuchar y por lo que he podido ver, se ha emocionado, le ha gustado, lo han disfrutado sobre todo, que era lo que quería. Y yo también lo he disfrutado porque yo he estado haciendo realmente lo que me apetecía en todo momento. Porque como estaba, me lo podía permitir porque estaba soñando, ¿no? Muy bien, fantástico. Eso te quería preguntar, como sabemos siempre, bueno, tu exposición es arte espectáculo. ¿Cómo te has sentido dentro de este espectáculo? Pues tú imagínate cómo te sientes tú dentro de tu sueño. Yo me he sentido
súper tranquilo, súper de eso estaba soñando, entonces me podía permitir el lujo de tumbarme en el suelo, de echarme la manta, de dormir, de imaginarme. Luego las chicas del trapecio han sido maravillosas porque lo han captado súper rápido y han entrado dentro del papel de Cinética. Le había costado un poco de trabajo entrar, pero de pronto me dijeron no sé qué, dije bienvenido a Cinética, lo has pillado, ¿no? Y ya está, muy bien, la verdad es que muy bien, muy bien. Me siento muy orgulloso y me siento muy, muy bien, me siento muy bien, me siento muy bien con lo que hago. Tú querías que la gente interactuara y ha sido así. O sea, estamos viendo los cuadros como están en posición, bueno, cada uno de una manera. Han seguido las instrucciones, ¿verdad, Antonio? Han seguido las instrucciones. La verdad es que gracias a ti también por haberlo recordado y por haber presentado el evento. Muchísimas gracias. Es que de verdad es que ahora mismo no tengo palabras. Ahora mismo no tengo, es que no tengo palabras. Sabes tú que a mí me sobran las palabras y ahora mismo me quedo bloqueado. Me imagino, pero la verdad es que la gente, lo que hemos podido escuchar, le ha gustado todo. Ha sido todo, bueno, un compendio de cosas. La acróbata, la música sobre todo fundamental. Bueno, tú has estado impresionante. ¿Qué te puedo decir? Bueno, yo todo eso que tú me estás diciendo, hasta que no lo vea, no me lo creo, claro. Yo he estado en casi todo el momento con los ojos cerrados porque no quería abrir los ojos, porque me parecía algo tan atrevido, que dije, cierra los ojos, sal para afuera, no mire a nadie, porque no puede mirar a nadie y nada, bien. Y la gente le ha encantado. Pensaba que iba a ser un poquito, iba a tener un poquito... fantástico, fantástico, fantástico. ¿Verdad? Bueno, de este momento, de esta inauguración, ¿con qué te quedas? Con el cariño y el calor. Cariño y calor de la gente, no sé. Entonces, cariño y calor, y me he sentido muy arropado también, me he sentido muy, muy arropado, muy, con mucho calorcito de la gente, muy bien, la verdad es que ha sido muy bonito, muy bonito. Bueno, decir que la exposición no termina aquí, esto es solamente la inauguración y sorprendente como nos tiene Antonio acostumbrado, pero recordar que estará hasta el día 23 de febrero aquí en la nave del azúcar de la fábrica del Pilar, ¿no, Antonio? Hasta el día 23 está, el día 23, no, y espero que, bueno, que la gente venga a verla, que si alguien está interesado también en que la hagan en otro sitio, pues simplemente tiene que llamarme y tiene que decírmelo y programamos cualquier fecha, cualquier... Ya tengo dos fechas cogidas para la exposición, pero bueno, podemos buscar otra fecha, donde quieran, en Motril, donde quieran podemos ir. Antonio, muchísimas gracias y que sigas disfrutando de tu sueño. Pues muchísimas gracias a vosotros, como siempre, a Telemotril, a ti, a tanta gente, a Baltasar, Juan Carlos... Alberto, es que sabes tú que yo me podría poner a nombrar y no paro, ¿no? Muchísimas gracias a todos, a este señor también de la cámara también, a todo el mundo, a todo el mundo. Me he encantado de que arropéis mis proyectos y así da gusto de hacer cosas, así da gusto de hacer cosas. Siendo habitual por estas fechas, el Cineclub Mediterráneo rinde homenaje a los premios Goya con un ciclo de películas premiadas. En esta ocasión serán tres las proyecciones que se pasarán en el Centro Cultural de Caja Granada durante el mes de febrero. El Reino, ganadora en esta edición 2019 de 7 Goyas, Carmen y Lola, que han obtenido 2, y Entre dos aguas, con 2 nominaciones. De verdad, se considera un ciudadano normal. ¿Qué ha pasado? Hay unas grabaciones. El registro ha comenzado a primera hora de la mañana. A partir de ahora quiero que me lo cuentes todo. ¿Te dije que no te quedaras con pruebas o no te lo dije?
¿Con quién has hablado de lo nuestro? El problema es tu puta incontinencia verbal, joder. Que mi nombre ya ha salido en los papeles y yo aquí estoy jugándome el puto retrato. Tranquilo, ¿no? ¿Por qué entraste ya en política? Vaya panda de gánsters. ¿Tú eres consciente de que puede caer todo el mundo? Soy consciente de millones de cosas que eres incapaz de imaginar. Prevaricación, fraude continuado a la administración pública, estafa y falsedad en concurso y tráfico de influencias. ¿Algo que declarar? No tienes nada. Tú hubieras hecho lo mismo, pero no lo hice. A veces se pierde. ¿Que me estás amenazando? Si de verdad quieres cambiar las cosas, se hace así, desde dentro y con poder. No te das cuenta, mucho rollo de instituto, mucho rollo de libros, pero aquí planes de pedido y de boda ninguno. Siempre estás con lo mismo, nada más que quieres que me case. Siempre estamos igual, Paco, nunca la dejas ya a ningún sitio, hijo, de verdad. Flor, por mi raza que te estallo, ¿eh? ¡Vuélvete muda, eh! ¡Vuélvete muda! ¿Y tú desde cuándo eres bollera? Joder, Carmen. Hija, pero no te enfades, es que tengo curiosidad. Eres la primera tortillera que conozco. No me llames así, Carmen. Vale, pues no te llamo, tranquila. Quiero que se me vaya con un gitano que a nadie le dé mala vida. O que se me vaya con un buen payo. Yo lo único que le puedo decir es que mi hija, la Carmen, desde que ha nacido hasta ahora, no ha salido a la puerta de la calle sin que alguien la acompañara. ¿Tú quieres pedirte con su hijo? Yo sí quiero, pero si tú quieres, papá. Pues dicho y hecho. Y tenemos que ser amigas. Pero escúchame, que solo amigas, ¿eh? Y ya está, no te confundas. Mira, me da a mí que aquí la que se está confundiendo eres tú. Y eres a lo más bello de esta vida y eres como un jardín lleno de flores y eres, como la luna que ilumina. Lo que tienes que hacer es cuidarme a mí y a los hijos que tengamos. ¿Estamos? Si tú nunca te has besado con ninguna chica, ¿cómo sabes que te gustan? ¿Y tú? Si nunca te has besado con una chica, ¿cómo sabes que no te gusta? ¿Qué? Vergüenza de decir, de preocuparse ustedes, ni de meterme dinero a mí que está en la cárcel, ni de preocuparse de mis tías. ¡Niña! ¡Aleluya! ¡Bendícelo, Jesús! ¿Tú estás listo? Cuando salga el sol, abriré la ventana al día, que se cuele la luz y el olor, que me pinte la piel con estría de azucena y juncos en flor. Cuando salga el sol, sanaré toda mi herida con un cuento de miel y crema de amor infinita que me inventa. La última conversación
conversación que tuve con ella fue una discusión. Como siempre. Dentro del ciclo de teatro profesional organizado por el Área de Cultura del Ayuntamiento de Motril, pisaba el escenario del Calderón la compañía Teatro Epiduro, con la puesta en escena de Una niebla entre cenizas, del autor y director Paco Pando, con los actores Cristian Sánchez, José Vicente Soriano, Paco Pando y Sergio Brotons. La obra cuenta la historia de un joven que vuelve del extranjero para asistir al entierro de su madre, de quien vivía alejado y a la que realmente nunca conoció. Ni su padre, ni su tío, ni el último amor de su madre son capaces de dar una respuesta que alivie su vacío. Ninguno parece estar dispuesto a despejar la niebla de cenizas en la que su vida está sumergida. Para todos. Si quieras, podemos mandar unas flores. Después de tantos años, vienes con reproches. Después de tantos años, vengo por respuesta. Piensas que yo las tengo. No lo sé. Ni siquiera sé cuáles son las preguntas. Estás en su nombre. Hace 20 años me leíste un cuento de buenas noches. Después me diste un beso. Y ya nunca más supe de ti. Crecí sin padre. Bueno, tu tío Gerardo ha sido tu padre. Lo sé y se lo agradezco. Pero no es lo mismo. También crecí sin madre. Siempre estaba viajando de país en país sometida a la puta Comisión Europea. El colegio donde estaba interno ha sido mi único hogar. Si no hubiera sido un niño problemático, no hubieras estado internado. ¿Problemático? Sí. Violento, caprichoso, agresivo. No querías a nadie. No sabía de ti, pero preguntaba a tus profesores. No sabían qué hacer contigo. Lo mismo me contaba tu madre, entre gritos, amenazas, reproches. Te miro y no te conozco. No pareces el mismo. No soy el mismo. Mejor,